Las cosas han cambiado mucho en todos estos años. Eh, mis primeras investigaciones, los primeros 15 años, tuvieron lugar bajo el régimen de Franco. Eh, y claro, de entonces a las siguientes, que ha sido todo el resto de mi vida, pues las condiciones cambiaron radicalmente. De todas maneras, no se puede vivir de la investigación, es inútil. La investigación en estos temas, sobre todo relacionados con las ciencias humanas, están ligadas a la enseñanza. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando la carrera, yo la estudié en la Universidad Complutense de Madrid, todavía faltaban más de 20 años para que surgiera la Universidad del País Vasco, me acerqué ya el último año a un profesor muy bueno, que era un gran investigador, con idea de estructurar un poquito mi tesis, a ver qué es lo que me decía él. Y me llevé un sopetón porque me dijo: Usted olvídese de tesis, usted coja los libros de la carrera, enciérrese uno o dos años en un cuarto y prepara unas suposición a instituto. Me quedé yo, un investigador de esa talla que me dijera eso, pues me decepcionó, pero me pareció que su experiencia era fuerte y, y le obedecí. Y es lo que hice y, y acerté, porque la investigación está ligada a la enseñanza sin duda la enseñanza deja mucho tiempo hay grandes vacaciones es muy bueno cara a eso claro te tiene que gustar la enseñanza si no te gusta los que pagan son los alumnos hace falta vocación a mí me ha gustado mucho la enseñanza mucho disfrutaba mucho en el, en el instituto primero y luego en la universidad pues el contacto con los jóvenes siempre es, es vivificador y he disfrutado mucho en la enseñanza prueba de ello es que eh, a la, la largué hasta los 70 años a pesar de que ya había cumplido ya casi 40 de, de, de de enseñanza. Estaban contentos los alumnos, yo también, pues bueno, adelante. Eh, pero ya digo, desde entonces las, eh, las condiciones han cambiado en otros aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las investigaciones de Barandiarán acudíamos dos o tres personas, claro, se nos pagaba la estancia y no había dinero para pagar a más. Yo he, hecho yo he hecho luego, dir eh, dirigido luego campañas de investigación donde han venido 20 y 25 estudiantes, porque para todos ellos, se podía, a todos ellos se les podía resolver la estancia. ¿no? El dinero, después de la muerte de Franco, subió mucho para eso, pero no para el bolsillo, sino para eso. Así es que las condiciones cambiaron, pero ya digo, no se puede vivir de la investigación, es inútil. Cara al patrimonio, pues aquellos años fueron tristes, los años del franquismo, claro, importaba un bledo todo, todo lo que aquí pudiera haber. Luego ya hubo un cambio de talante, que duda cabe. ¿no? Las autoridades de aquí eran de aquí, eran a Berzales, y les interesaba eso, indudablemente. Pero no siempre se han hecho, ni todos han hecho las cosas como es debido, ni muchísimo menos. Recuerdo que, eh, ya al final de, del siglo pasado, los megalitos nuestros, los dólmenes, los cromlechs los menires, Estaban en una situación deplorabilísima. Estaban, muchos de ellos estaban llenos de zarzas, de argoma, de espinos, no se veían. Habían empezado a hacerse grandes trabajos en la montaña con máquinas potentes, abriendo pistas. Entonces se hizo la conducción de gas que pasaba por todos los cordales y por todos los collados. Y claro, se hacía una gran zanja para meter allí el tubo y empezaron a cargarse dólmenes. Claro, yo nos alarmó mucho. Nosotros habíamos hecho ya anteriormente la carta arqueológica de Megalitos de Guipúzcoa un catálogo de todos los megalitos. Y entonces acudimos al gobierno vasco, era, eh, era consejera Maricarmen Carmendia, era el gobierno de Ibarreche, y nos atendió muy bien, se percató de lo, que, de lo que se trataba, se daba cuenta de que se estaban destruyendo, le pusimos ejemplos, aquí mismo, en Igeldo, un dolmen precioso que estaba encima de un, en un prado, muy bonito, en un, en un hierbal, pues una máquina lo arrasó por completo. Allí quedaron dispersos, pues las puntas de flecha, los cuchillos de sílex, la cerámica, algunos objetos de bronce, todo disperso por allá. Había durado 4.000 años ese dolmen y ya había desaparecido. ¿Eh? O sea, uno cuando piensa que hace 4.000 años unos pastores, al pasar por aquel collado, Depositaron allí el cuerpo de un ser querido, ¿no? con todos aquellos objetos, con aquel cuidado, y que depositaron también sus lágrimas, evidentemente, pues todo aquello destrozado en nuestros días ¿eh? Eh, eh, en media hora. ¿no? Claro, los co colocaban así en esos sitios estratégicos, los dólmenes, porque cuando pasaban por ese, eh, con sus ovejas en los caminos de trashumancia, de invierno y verano, pues los tenían cerca, parece como que necesitaban el contacto. De esta manera la soledad se les haría más llevadera y las lágrimas menos amargas. ¿no? O sea, ese patrimonio, que, que eso se perdiera, sí, era, era tremendamente doloroso para cualquiera que tuviera sensibilidad. Y Maricarmen Garmendia la tuvo. Entonces, eh, primeramente decretó monumentos nacionales a todos los, todos, todos los megalitos de Guipúzcoa. No lo hizo de Vizcaya y de Álava porque no estaban hechas las cartas arqueológicas y no se sabía lo que se declaraba. Aquí, al estar hecha la carta arqueológica, pues cada uno de ellos estaba bien, bien situado en su lugar. Y los protegió con la ley primero. Y luego nos dio todo el dinero que le, pedi le pedimos para limpiar todos aquellos que estaban llenos de argoma y de zarzas. Y además poner un hito señalizador en el cual poníamos de qué se trataba, un monumento de tal época. Y lo que significaba, etcétera, y de tal manera que los, los eh, mendizales, los, los, que hay tanta afición aquí en la montaña, pues aprendían, veían, e incluso tuvo un efecto multiplicador, porque algunos de ellos, anda, pues si un, en, en tal sitio yo conozco uno así, y no está señalizado, y venían a decirnos, íbamos con ellos, y a veces resultaba ser otro dolme que no conocíamos, y, y se amplió la carta arqueológica, otras veces no, era un montón de piedras sin, sin, sin organización alguna. Pero, se aumentó mucho la carta arqueológica. Tanto que en la carta de, que, primero que, que publicamos el año 82, en un librito de, bueno, ya tendría unas 300 páginas, estaban todos los megalitos y todas las cuevas de Guipúzcoa. Y luego, años más tarde, en el 90 y el 95, publicamos un tomazo de solo megalitos y otro tomazo de solo cuevas, por las aportaciones que hubo a raíz de, de eso. O sea, eso fue magnífico. ¿no? Hoy, los megalitos están como entonces, llenos de zarzas, llenos de maleza. O sea, muchos de ellos están en grave riesgo de desaparición. Y hoy nadie hace nada por ellos. O sea que la doble forma como se ha cuidado el, el, el patrimonio aquí. ¿no? En las excavaciones, por ejemplo, han salido muchos objetos, muchos de los cuales pues son maravillosos y sería magnífico tener en un museo. Yo llevo 50 años diciendo... Que Guipúzcoa es la única provincia de todo el Estado español que no tiene museo arqueológico. Vizcaya y Álava la tienen, afortunadamente. Álava, como salió con Franco, pues no perdió el concierto, el concierto económico y siempre tuvo más dinero. Pero bueno, tiene sus museos arqueológicos aquí, seguimos sin él. Cuando terminamos Ecaimberri, que Ecaimberri era también precisamente para salvar Ecaim de, de visitas, porque está claro que, que las visitas perjudican al arte rupestre. Entonces iba muy adelantado, poco antes de terminar de ya, el diputado general de Guipúzcoa, que a la vez llevaba el, el, la cultura en sí, que era un José Juan González de Echavarri, nos encargó que hiciéramos la museología para un museo de arqueología en Guipúzcoa. Y le hicimos toda la museología, dio dinero para ello. en un cambio de la diputación. ...y ya se acabó todo aquello... ...habíamos ganado además un proyecto europeo... ...un proyecto muy bueno europeo... ...vino un finlandés a conocer el proyecto... ...y el lugar donde iba a ir el museo y todo eso... ...y le gustó y, y concedieron el dinero... ...vamos concedieron... ...asignaron un dinero... ...pero se perdió el dinero también... ...y lo peor no es perder el dinero... ...se perdió el prestigio... ...porque con esas cosas se pierde el prestigio... ...y nos hemos quedado... ...sin... sin, sin esto. ...yo me acuerdo que... Eh, el museo ese, cuando iba ya muy avanzado, cuando se había terminado la museología, se hizo una presentación precisamente en Cestona, porque allí se estaba trabajando en, en la réplica de Cain. Me acuerdo que dije que por fin Aschenen proyectó egi verdaderoa, gertatu goda verasti gnesetem egi verdaderoa. Y no ha resultado así, aunque en aquel tiempo así lo pensábamos. Por tanto, una de cal y otra de arena, en el, en el cuidado de nuestro patrimonio. El patrimonio arqueológico no es nuestro. El patrimonio es para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Es algo que viene del pasado y que lo tenemos que transmitir a los demás. Un pueblo sin memoria no es un verdadero pueblo. De la misma manera que el cerebro, para pensar, necesita de recuerdos, cuando terminan los recuerdos llega el Alzheimer los pueblos necesitan también de recuerdos, si no les llega el Alzheimer igual, igual que a nuestro cerebro. en que eso es el patrimonio. Por otra parte, eh, me acuerdo yo que cuando participamos en las excavaciones de Nubia, yo estuve también allí en el Sudán trabajando, cuando se hicieron el salvamento de, las, de los tesoros de Nubia, porque y se iba a construir una gran presa allá en Aswan, eh, André Malraux, que era ministro de eh, cultura en Francia, dijo que lo más grande que un hombre puede hacer en su vida es salvar a algo de la muerte. Claro, allí iban a quedar todos aquellos tesoros de Nubia bajo las aguas, a 60 metros de profundidad, porque a 60 metros crecía el embalse. Y todo aquello se salvó gracias a 18 misiones de 18 países distintos que acudimos allí, pues, a hacer excavaciones con urgencia para salvar esos tesoros de Nubia, ¿no? Y eso decía que lo más grande que un ser humano puede hacer es salvar algo de la muerte. Pero nosotros tendríamos que tener conciencia también de eso mismo y salvar de la muerte a estas cosas que están ahora en peligro de muerte. ¿no? La tecnología le ha traído muchos bienes a la investigación también, que duda cabe. Hay que dominarla, evidentemente. La tecnología tiene que ser manejada por el investigador. No que la tecnología domine al investigador, pero no cabe duda de que es muy importante. La informática, desde luego, hoy pues, eh, llena todos los espacios y también en la investigación. Las excavaciones se hacen con más precisión. Gracias a la informática, los planos son más, más exactos, los objetos se sitúan mejor en esos planos. Por otra parte, la difusión y el estar al día también eh, es, es más fácil gracias a la informática. Antes he mencionado Nubia. Me acuerdo que cuando de Nubia escribía a casa, mi, tarda, tarda, mi carta tardaba en torno a los 15 días en llegar a casa. Y la respuesta, por tanto, la tenía al mes. En cambio ahora, si uno pregunta a uno de Australia un detalle, pues al minuto tiene la respuesta. Cabe claro, decir que es, es un gran avance, incluso para la investigación. No solamente la informática, la geocronología, por ejemplo, también es muy importante en la medición del pasado. Hoy Hay muchos métodos de medir el pasado. Hace muchos años que se está utilizando ya el carbono 14 y se sigue utilizando, pero también hay otros medios de datación. Por ejemplo, cuando trabajaban donde el esforo de Aranzadi y Balandiarán, en Urtiaga antes de la guerra, en la cueva de Urtiaga, en Iciar, encontraron una serie de cráneos. Unos estaban en un nivel magdaleniense, es decir, en un nivel que dista de nosotros unos 12.000 años. Otro estaba en un nivel aciliense, que dista de nosotros unos 9 10000 años. Y otros estaban en la, en la época del bronce ocurría que el cráneo de más profundo, el madrileño, tenía caracteres cromañonoides, ¿eh? Y los del nivel intermedio, que digo de hace unos 9000 años de la maciliense, tienen unos caracteres intermedios entre cromañón y vasco actual. Y los otros, los que estaban en la parte superior de la época del bronce, tenían aspectos de vascos actuales. Entonces, Aranzadi, Don Telesforo, que era antropólogo catedrático de Antropología y Física en la Universidad de Barcelona, y de una teoría muy sugerente, que es que todos se preguntaban de dónde han venido los vascos. No, no. El hombre de Cromañón, que, que poblaba Europa, muchas regiones de Europa, en unos sitios evolucionó hacia la raza dinárica, en otros hacia el tipo eh, escandinavo, en otros hacia el tipo vasco actual. O sea, no hemos venido a ningún lado, sino el hombre de Cromañón, que se asienta también aquí, aquí evoluciona hacia el tipo vasco que conocemos. Yo me acuerdo que le pregunté más de una vez a don José Miguel, porque el sitio donde trabajaban Reblón era un sitio muy recóndito de la cueva, eh, estrecho, eh, trabajaban con luz de carburo, muy deficiente iluminación, y, eh, y entonces le dije, ¿están seguros de que realmente eh, aquel cráneo eh, era del Magdaleniense y que el otro era eh, del Aziliense? ¿Están seguros de eso? ¿No será acaso que cavaron allí una tumba y metieron los cráneos, los del bronce, pero en zona profunda, claro, interesando a niveles madranienses? Y bueno, se puso así dudando y, pues, pues, es posible, claro, porque las condiciones en que trabajábamos realmente eran penosas. Pues bien, gracias a la tecnología ese tema se ha resuelto. En un comienzo, el carbono 14 solía exigir unos 250 gramos, 300 gramos de huesos para datar. Claro, no se podía destruir un cráneo para, para tener el capricho de saber exactamente su datación, pero surgió el método de datación por aceleración, eh, aceleración de masas, y entonces se podía datar ese mismo cráneo con solo décimas de gramo. Así es que extrajimos décimas de gramos del, del hueso del oído, del Petroso, en un hueso fuerte que tenemos ahí, que, que engloba el oído. Unas veces el cráneo se queda igual. Escogimos de este cráneo, del de la Ciliense y dos de del bronce, y los enviamos a la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde se trabajaba por este método, el Carbono 14. La contestación vino que todos los cráneos eran de la misma época, de la edad del bronce, y distaban lo máximo entre uno y otro 45 años. O sea que toda aquella teoría tan bonita y tan sugerente. Pues igual es verdad, pero no tiene el sustento que tenía entonces. La tecnología pues ayuda en estos casos. ¿no? Así es que no cabe duda de que sí. De que... Luego también han cambiado los, los fines. Por ejemplo, en la época de Don Telesforo, eh, para estudiar los tipos humanos se hacía craneometría, múltiples medidas de un cráneo humano. Índices que se obtenían de ahí, todos los antropólogos eh, los hacían igual, los orientaban, orientaban los cráneos de la misma manera, según determinados planos, y las medidas eran exactas, las tomaban exactamente igual, y era craniometría lo que se hacía. Luego, una época, allá por los años 50, 60, en que se trabajó mucho en los grupos sanguíneos. Había eh, se hacían análisis de sangre, el famoso RHB negativo que es tan abundante en los vascos, fue esa época cuando se trabajó. Hoy en día se trabaja en el ADN que da mucha más información en muchos aspectos. ¿no? O sea que la tecnología ayuda mucho también, evidentemente, a la investigación que duda cabo. Ahora, como siempre digo, eh, es el investigador el que tiene que orientar esa tecnología a lo que busca, no ser dominado él por la tecnología. ¿no? Porque, claro, es tan fácil pedir datos hoy a una maquinita. Que a veces los datos le inundan a uno y luego no sabe cómo, cómo manejarlos. ¿no? Pero bueno. Pues sí, estaría muy bien que participaran más en la política, pero me parece que cada vez eso va siendo. Va en dirección contraria. Si pensamos en el nacimiento de la, de la democracia en Grecia, precisamente, tan al día estos, estos días, pues allí se reunieron un plantel de, de intelectuales que participaban en la política, ¿no? Y no es raro que allí naciera la democracia. Pero. Es que la misma política no está en manos de los financieros hoy en día. Yo creo que el mundo está financiarizado de tal manera que ni los políticos casi parece que mandan. Yo no sé si manda Rajoy y Hollande o mandan pues los, la, la gran banca y los grandes poderes económicos. Todos los intelectuales todavía están más lejos. ¿no? A ese respecto, yo soy, he sido siempre optimista en mi vida, pero me siento bastante pesimista. No sé si... Hay políticos y hay políticos que, que sí, que recurren a veces a los intelectuales. El mismo Ibarreche de vez en cuando hacía reuniones con intelectuales de distintos colores ante determinados problemas que, que traía entre manos, ¿no? Y otros también lo hacen. Pero yo creo que son excepciones y el intelectual pues cada vez eh, entra menos ahí por otra parte el político sobre todo el político bajo el político de pocas miras eh, pues eh, quiere resultados rápidos está mirando las siguientes elecciones él quiere que se le responda rápidamente y querer logros eh, pues como digo con rapidez porque su fin es el, las elecciones no el, el pueblo como tal no mientras que el intelectual, pues, trabaja a plazo mucho más largo, no, no tiene prisa. Eh, trabaja con descanso, con sosiego, con reposo. y hoy en día, pues sí, los políticos buenos, pues deberían de trabajar también así. algunas cosas hay que hacerlas a corto plazo, evidentemente, pero otras cosas deberían de programarlas a más largo plazo y ahí podrían tener más ayuda por parte de los intelectuales. pero me temo que eso no es, no es lo que hoy se estila, ni mucho menos. Conar las humanidades es algo gravísimo que está ocurriendo en la sociedad actual, ¿no? en todo el mundo. Es gravísimo, me parece a mí. Porque si admiramos a Grecia es porque, por ejemplo, en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, vivían juntos Sófocles, Eurípides, Esquilo, como grandes literatos, como grandes trágicos, Tucídides y Herodoto. Como grandes historiadores, eh, Sócrates vivía allá y ya tenía a su discípulo Platón, eh, jovencito, pero que ya funcionaba en ese siglo V. ¡Qué esplendor eh? en Atenas! ¿no? Y claro, esas humanidades han dado vida a Europa, evidentemente. ¿no? Por tanto, la pérdida de las humanidades es gravísima. Perder el arte, la historia, la poesía. lan, ¿no? Goyarnas, Eguizun, Erekinlan, de Sadán a que Saná arriba ...edo mayo uno ese es el comienzo de, de orige de, de euskal Dunag del poema ¿no? pidiendo ayuda para emprender la tarea que iba a hacer eso no se puede perder o sea, la poesía no se puede perder si se pierde se pierde un valor inmenso evidentemente ¿no? es, 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 es tremendo y lo mismo pasa con las ciencias puras también las ciencias puras, son aquellas que no buscan aplicaciones. Para un científico puro, para un biólogo puro, tiene la misma importancia la mariposa que revolotea por las cumbres de Iscorri que la vaca que pasta en el, en el, el campo. ¿no? Para un veterinario no, claro, la vaca es lo que atiende, la mariposa le trae sin cuidado, es una ciencia aplicada. Mejor dicho, yo creo que no existen ciencias puras y ciencias aplicadas, sino existen las ciencias y luego las aplicaciones de las ciencias. El científico puro no se pregunta por la aplicación. Cuando Galileo estudiaba cómo se comportan dos cuerpos en el espacio, ¿le interesaba eso? No estaba pensando en los satélites artificiales de hoy en día, evidentemente. Distaban ¿eh? muchos siglos todavía para ello. ¿Cómo se comportan dos cuerpos? Y cuando ya domina eso, ¿cómo se comportan tres cuerpos? Y se ve que, que las cosas se complicaban mucho, pero estaba poniendo las bases de la mecánica celeste. Gracias a la cual hoy están los satélites ayudándonos tanto en la meteorología, en, la en, la, en las comunicaciones, en tantas cosas. ¿no? Cuando Mendel, por ejemplo, estudiaba cómo se hereda el color de los guisantes, que ni siquiera eran guisantes comestibles, eran guisantes de olor, eran guisantes ornamentales, no le importaba ni, no pensaba ni en la mejora genética, ni en la mejora de cultivos, ni en la zootécnica, ni nada de eso ni nada de eso, pensaba en cómo se hereda el color. Por qué a veces los la segunda generación no se parece a la primera, sino que se parece a la parental. Es decir, por qué los nietos a veces, más que a sus padres, se parecen a los abuelos. Eso le interesaba, cómo se hereda el color. Y tuvo líos con el mayordomo del convento allá en Brünn, en, en Chequia actual. Porque el mayordomo se quejaba al prior de que aquel chalao estaba pidiéndole cada vez más terreno en la huerta y la huerta lo que tenía que dar es es eh, patatas y, y, y hortalizas para la, la, para la comunidad, no para que jugara aquel fraile con sus, con sus ch chaladuras. ¿no? Afortunadamente, el prior le hizo caso a Mendel y no le hizo caso al mayordomo, pero bueno, esa es la ciencia pura. Luego vendrán las aplicaciones, y hoy estamos viendo las grandes aplicaciones de la genética, pero gracias a que a Mendel le interesaba saber cómo se le heredaba el color de la corola de las flores de los guisantes. ¿eh? Esa es la ciencia pura. Claro, si se pierde la ciencia pura que entra dentro de las humanidades, evidentemente pues se pierde todo. Claro, el banquero pregunta: ¿Y eso para qué sirve? Esa es la pregunta del banquero. ¿Eso para qué sirve? Pues no sirve para nada. Ahora, ¿acaso servirá en el futuro? Eso no le vale al banquero. Claro, el banquero es tan pobre, tan pobre que solo tiene dinero. Entonces, claro, ¿para qué sirve? Esa pregunta. No, no. ¿Para qué sirve la poesía? No? que hemos dicho antes, ¿para qué sirve? A salvarre embarazac, que decía Lizardi, ¿no? Pues sí, si se pierden las humanidades, se pierde algo gravísimo, evidentemente, la humanidad. La humanidad pues deja de ser humanidad ¿no? y se pone al albur de los, de los mercados o de las fuerzas económicas que la zarandean en, como les da la gana, claro. Les da la gana, porque su finalidad no es no es la creación de la belleza o de la justicia o, o del bienestar social, sino el enriquecimiento del propio bolsillo. ¿no? Los ciudadanos Creo que poca cosa podemos hacer en la actualidad ante esos grandes poderes económicos. Muy poca. Si sí, los políticos, decía hace un momento, no son los que mandan, sino están mandando eh, los, las grandes finanzas y los. Pues los, lo único que podemos es votar cada, cada cuatro años. Pero incluso las votaciones no votas al que quieres, sino votas al que el partido te pone allí en la lista, ¿no? ...esas famosas listas cerradas... ...se deberían de organizar de otra manera... ...también las, las elecciones... ...pero bueno, algo es algo... ...pero aparte de eso, ¿qué, qué podemos hacer?... ...yo no sé, me siento muy pesimista... ...respecto a, a eso... ...son tan tremendos los poderes... ...que juegan de tal manera con nosotros... ...que... Pero ...claro, cuando uno por ejemplo... ...piensa... ...en el plan Marshall ¿no?... ...que ayudó a Alemania después de la guerra... ...tanto... Fue una cosa muy buena, que duda cabe, le ayudó a levantarse a Alemania, pero no había también ese querer mostrar al otro lado que estaba el comunismo lo que era Occidente. Porque cuando uno visitaba entonces Berlín, la Kurfürstendamm, que era la calle del consumismo más absoluto que uno ha podido ver nunca, pues claro, era la imagen que este mundo occidental, América imperialista, Quería mostrar al mundo comunista que todavía tenía entrada. Todavía los polacos venían a Berlín Occidental, los de Alemania Oriental venían a Berlín Occidental porque todavía no se había levantado el muro, que luego se levantó. El mundo se levanta el 63, me parece, con Khrushchev. Era ver lo que tenemos aquí, Era ayudar realmente al pueblo o era mostrar que esto es mucho mejor que lo que tenéis ahí. ¿no? Pues parece que había mucho de eso también. ¿no? Incluso en esos momentos en ¿eh? que parece que, que a lo que se ayuda es a. ...a un pueblo abatido y destrozado... ...como quedó el alemán entonces ¿no?... ...pero el que duda cabe... ...que también le vino bien a Alemania... ...el, el plan Marshall... No, no, ...no se puede criticar sin más ni más... ...pero que no era tan limpio como... como ...a primera vista pudiera totalmente pa parecer... ...así es que los ciudadanos... ...ante esas fuerzas... ...yo creo que muy poco podemos hacer... ...ya digo... ...elegir cada cuatro años a nuestros representantes... ...pero luego... ...ellos se olvidan también de nosotros... Y siguen su camino y poco antes de las elecciones otra vez nos pasan la mano por el hombro para ver si les votamos a ellos y un poco triste es esta historia, sí, un poco triste. Europa, sí. Europa tuvimos grandes ilusiones cuando empezó toda esta andadura, que duda cabe. Había grandes políticos en aquella época, después de la Guerra Mundial, eh, de la última Guerra Mundial, estaban Adenauer, estaban Monet, estaban Schumann, de Gasperi, grandes políticos, ¿no? Primero formaron la CECA, eh, la Comunidad de, de, del Carbón y del Acero. Luego pasó a ser la Comunidad Económica Europea y en Maastricht. Me acuerdo que estaba muy cerca de Maastricht, estaba en Agen, o sea, en Aquisgrán, cuando se hizo el Tratado de Maastricht. Y entonces pasó a ser eh, Unión Europea. ¿no? Grandes ilusiones. Y bueno, tampoco se puede rechazar sin más a la Unión Europea. ¿no? Quiero decir, menos valorarla ¿no? en absoluto. Basta que pensemos que, Francia y Alemania han estado en guerra siempre, y concretamente, eh, los, el, último, el siglo anterior, en 1870, la guerra franco-prusiana, enseguida, en 1914, la guerra primera europea, en 1939, la segunda guerra mundial, esta vez. ¿no? O sea, Francia y Alemania están, han estado luchando cada, cada, cada paso, llevan 70 años sin luchar, y eso gracias a la Unión Europea. Y evidentemente hoy no se vislumbra ninguna guerra entre Francia y Alemania. Eso es evidente. O sea, eso, es, eso es resultado de la Unión Europea. O sea, tenemos que apreciar la Unión Europea. Sería una injusticia total la hora menospreciarla porque tiene estos problemas y porque acaso está demasiado dominada por las finanzas. ¿no? O sea, Quede eso claro. Ahora, aparte de eso, quizá falten los grandes políticos que en un, en un comienzo tuvimos. ¿no? Lo mismo. <coughs> en Alemania, que en Francia, que, que en Italia, que quizá falten esos grandes políticos. Y bueno, estos mismos días pues, ha sido muy triste todo lo que está pasando, pero es que en Europa en gran medida, más que los políticos, están mandando también los financieros. ¿no? Y entonces, claro, si no se construye la política de los ciudadanos, la política, eh, la Europa de, de, social y, y justa, pues entonces ya no es Europa. ¿no? Europa es hija de Grecia hija, por tanto, de aquellos que querían la justicia social y, y, la, y la paz de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos. Si solamente se mira al bienestar de los banqueros, hemos sido testigos hace a raíz de la crisis como a los bancos que peligraban se les ayudó enormemente y de pronto resulta que esos bancos suben sus, sus sueldos de una manera escandalosa. Es que eso es inadmisible, pero claro, esos son los que mandan, ¿no? eso es lo triste. O sea, que Europa sí y que ojalá vuelva otra vez Europa a sus raíces y, y a lo que fue pues eh, en la segunda mitad del siglo del siglo XX, ¿no? a raíz de la guerra mundial sobre todo, que fue extraordinario y lo que ha traído. Pero ahora estamos como estamos. Ojalá se resuelva este problema de, de Grecia que se debería de resolver. Claro, Grecia, que todo el mundo se mete con Chipras, pero la situación actual de Grecia no la ha creado Chipras, ¿eh? la han creado los gobiernos anteriores y allí ha habido mucha corrupción y se ha habla muy poco de corrupción y allí ha habido muchos caudales que han marchado a paraísos fiscales esos son los que han empobrecido Grecia eso que hemos visto también en España aquí claro, aquí se han nombrado más ¿no? incluso se están nombrando estos mismos días hasta las grandes cabezas hasta las más altas pero allí pues eso se habla un poco de eso y y claro, si tsipras dice que el subir los impuestos a esas grandes fortunas, ¡pum! todos levantan el grito en el cielo. No sé qué podrán pagar, porque esas fortunas están ya fuera, los grandes navieros griegos, ¿no? ¿Dónde tienen los dineros? Claro, todo eso ha empobrecido tremendamente a Grecia, pero el que está pagando es el que menos culpa tiene, lo de siempre. Es el pueblo, son los niños, son los enfermos, son los ancianos. Eso están pagando.